Hola y bienvenidos a una nueva edición de A Media Mañana, Radio Televisión Marbella 107.6 FM. Espléndida mañana, radiante mañana del martes 8 de junio. Una semana un tanto especial para nuestra ciudad, ya que estamos homenajeando la figura del santo patrón, San Bernabé. Del 7 al 13 estamos realizando una serie de eventos, de acontecimientos en la ciudad, realizada por la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Marbella, para conmemorar las festividades que será el próximo viernes, al día grande del santo patrón San Bernabé. Y aquí nosotros en Radio Televisión Marbella pues estamos realizando una serie de especiales con motivo de esa feria no feria. Esperemos que ya cuando tengamos la vacunación de rebaño, como se suele decir, además es una palabra un poco extraña, ¿no? Eso de que es la vacunación de rebaño, una cosa, pues estaremos ya, si quiere, Dios quiere, y si el santo patrón así lo desea, de San Bernabé, el próximo año tendremos de nuevo una feria normal. Pero mientras tanto, aquí nos pueden seguir en Televisión Marbella con un programa especial que estamos realizando para todos los acontecimientos dentro de la feria. Y aquí nosotros, en el set del Mercado Municipal de Abastos, en A Media Mañana, durante estas tres horas de radio, nosotros con un poco de normalidad en cuanto a entrevistas, secciones, solamente estamos dedicándole nuestra banda sonora, nuestra total banda sonora dedicada a esos sonidos con fragancia, fararaes, a farolillo, a sevillanas, que es lo propio, ¿verdad?, en estos días. Como siempre, puntuales a la cita, aquí nos tienen bajo la producción de Belén Gil y de María Ramírez, a la realización, mis pies y mis manos, a los mandos televisivos y a las redes sociales, en nuestro compañero Juan José Fernández Madriles, y este quien les habla, encantado como siempre, Jesús Jaén. Prestos, dispuestos, listos y preparados. Varios formatos audiovisuales donde pueden seguir A Media Mañana. De momento en la radio, como siempre, de 11 a 2 en directo. Luego por la tarde repetimos el programa a partir de las 7 de la tarde. También nos pueden seguir a través de televisión, porque inmediatamente después del programa especial de feria que estamos ofreciéndoles, a la 1, le ofrecemos un amplio resumen con las entrevistas más destacadas de los invitados e invitadas que irán pasando hoy, en este martes precioso, por el set de A Media Mañana en el Mercado Municipal. Invitados muy interesantes los de hoy, sin duda alguna, nuestras acciones habituales de los martes, pero dentro de unos segundos iré a pasarle a contar quiénes vendrán, quiénes amigos y amigas vendrán hoy a visitarnos y a pasar un buen rato de radio y de televisión. También nos pueden seguir a través de la página web de Televisión Marbella, www.rtvmarbella.tv, y en la red social Facebook, en la radio de Marbella 107.6, la radio de Marbella 107.6. Como es habitual, a esta hora y en los primeros compases del programa, nos vamos al exterior para que vean que el que avisa no es traidor y que tenemos un día absolutamente espectacular, veraniego, allá donde los haya. Como siempre, conectamos con las webcams Skyline, que están ubicadas, que están situadas en el Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella. Y ya pueden ver las imágenes que nos están ofreciendo a tiempo real. Fíjense la mar que tenemos. Fíjense el espigón como está ya, con visitantes, con transeúntes, con caminantes, incluso con personas que están disfrutando sentadas en el rompeolas del espigón, un día tan maravilloso como este. El plano general que nos están ofreciendo las webcams Skyline, donde ya prácticamente se están haciendo posicionamientos algunas personas para disfrutar de un día de playa, porque se lo merece. Corre un poco de viento y así lo demuestran las banderas que están en la rotonda que finaliza el espigón pequeño de la playa de la Fontanilla, pero bueno, ahí están, hay personas que ya están disfrutando de un día soleado como el de hoy. En cuanto a la meteorología, verán, en Marbella, cielos poco nubosos durante la mañana, con temperaturas que van a oscilar entre los 21 y 27 grados. Durante el día, en un lapso desde mediodía hasta la tarde, el cielo se mantiene despejado con valores de 21 a 26. En la noche, cielos claros y temperaturas que van a oscilar entre los 20 y 22 grados. Vientos suaves del norte con velocidades de hasta 7 kilómetros por hora. ¿Y el estado de la mar? Pues velo nuboso que da paso a un cielo cada vez más luminoso por la mañana. Soleado por la tarde, no habrá precipitaciones. Por la tarde, cielo despejado. Viento de este, fuerza 1 por la mañana, girando a sur a mitad del día. Rachas que alcanzan los 8 nudos a mitad del día. Mar marejadilla, a marejada pasando a marejadilla a mitad del día. Oleaje bajo y corto de este, sureste, con una visibilidad excelente.
personas que practican deporte, personas que pasean por ese tramo del paseo marítimo que ahora mismo están viendo y personas que pasean por la orilla de la playa en esa fantástica y coqueta playa de la Fontanilla que pueden ver ahora mismo gracias a las cámaras Skyline que están ubicadas en el puerto deportivo Virgen del Carmen de Marbella. Ya lo pueden ver, hay muchas personas que a esta hora se dan cita en la playa para tomar rayos del sol y los primeros baños del año, que eso es importante. Bueno, vamos a desconectar a lo largo de este programa, incluso ya en la recta final de a media mañana volveremos a contactar con las webcams Skyline porque nos tienen cosas interesantes que contarnos en este día del martes. Verán. Hemos visto personas que están paseando, que están practicando deporte, pero por favor, como siempre, vamos a seguir el protocolo COVID. Vamos a seguir guardando las distancias de seguridad. Vamos a seguir poniéndonos las mascarillas, pero bien puestas. Pero bien puestas. La incidencia de la pandemia sigue al alza en Marbella. Este fin de semana ha subido otros 15 puntos y se sitúa en 193 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. O sea, en menos de 4 días hemos subido más de 60 puntos. Teníamos unos 138 casi a mitad de la semana pasada, el jueves, y ahora subimos a 193 casos. El próximo miércoles o jueves tienen que comparecer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para darnos las nuevas directrices y saber si volvemos a pasar de fase en eso de la desescalada. Pues con estos datos, miedo me da y se me ponen los pelos como escarpias. Durante estos últimos tres días se han detectado 58 nuevos casos y la cifra de personas curadas es inferior, solo 44. No se han comunicado nuevos fallecimientos, afortunadamente. Con el proceso de vacunación alcanzando, cambia el perfil de los afectados. Pese a que los ingresos hospitalarios no están disparándose, se pide, por favor, prudencia, porque el virus sigue ahí fuera. 193 casos por 100.000 habitantes ahora mismo en Marbella. Da la casualidad que tenemos una semana de celebraciones y eventos en conmemoración a la festividad del santo patrón, San Bernabé, que llegará al culmen el próximo viernes 11 de junio. Estamos a martes. Ya tenemos 193 casos. El jueves, como les digo, comparece Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, para darnos las directrices si vamos a cambiar o pasamos o no de nueva fase. Veremos a ver. Veremos a ver. Por favor, mucho cuidado, precaución. Sobre todo para el sector más joven de la ciudad. El sector adolescente. Tengan cuidado. Todavía falta mucho para que lleguen la horquilla de edad a vuestra vacunación. Pero es un mensaje para los chicos. Por favor, cuidaros. Cuidaros. Mucho. Bien, a esta hora vamos rápidamente a conocer quiénes serán los invitados que hoy aparezcan por aquí en el set del Mercado Municipal de Abastos, donde ahora mismo todos los puestos, tanto de carnicería, pescadería, fruterías y verduras, tanto las especias, condimentos, las hierbas aromáticas, todas, y ahora dentro de unos minutos también los puestos dedicados a la restauración abrirán para empezar pues a funcionar de una manera, como siempre lo están haciendo desde tempranas horas de la mañana, en perfecto estado de revista y sobre todo a pleno funcionamiento, a maquinaria suprema. Sí, señor. Vaya colorido que tenemos en nuestros puestos de aromas, de especias, coloridos fantásticos de las frutas y la verdura, con pescado siempre frescos, carne igual. Bueno, pues rápidamente vamos a conocer quiénes serán los invitados de hoy en A Media Mañana. Tenemos nuestra sección de publicidad. Hoy estará con nosotros ya recuperada Kika Pérez Solero. Verán, no basta con ver las noticias para comprobar que Cruz Roja hoy es más necesaria que nunca. La campaña en la que se han centrado dar a conocer y poner en valor todas esas acciones solidarias que Cruz Roja lleva a cabo a favor de la infancia, los emigrantes o las personas en riesgo de pobreza o de exclusión social. Vamos a conocer hoy y vamos a detener detalladamente todo lo que ha ocurrido en el rodaje de ese maravilloso, precioso, calificativos, pues todos del mundo, ¿no? Porque es una campaña con una elegancia exquisita, la de Cruz Roja, que han realizado, pues cuidando mucho la estética pictórica inspirada en esculturas como puedan ser frescos como La Piedad o La Creación de Miguel Ángel, y todo con el soporte sonoro de la voz de un gran
flamenco contemporáneo, de un gran cantador flamenco contemporáneo como es Israel Fernández, que realiza una versión muy particular, fantástica, del tema de los Chunguitos, Me Quedo Contigo. De todo eso y más consta el nuevo spot de Cruz Roja, Me Quedo Contigo. Hablaremos con Kika Pérez Solero sobre ese asunto. Y cosas más interesantes, por supuesto. Todo es interesante. Todos los invitados que pasan por aquí nos cuentan cosas muy interesantes. Verán, la astrobiología es el estudio de la vida en el universo. Proporciona una perspectiva biológica a varias áreas de investigación, por ejemplo, de la NASA, relacionando tal esfuerzo como la búsqueda de planetas habitables, las misiones de la exploración a Marte o, por ejemplo, la investigación del satélite, uno de los satélites de Júpiter, como es Europa. Bueno, son los esfuerzos para entender el origen de la vida y de la planificación para el futuro de la vida más allá de la Tierra. ¿Saben ustedes que tenemos un instituto aquí en Marbella, el Instituto de Enseñanza Secundaria Pablo del Saz de Marbella, que es pionero en España, pionero en impartir la asignatura de astrobiología? Sí, señor. Y bravo por ellos. Bravo por los chicos y por el profesor, que hoy estará aquí con nosotros, el profesor de astrobiología del IES, Pablo del Saz, Marbella, Javier Cáceres. Hoy es martes y tenemos nuestra sección por derecho con nuestra abogada Montserrat Pijoan. Verán, los ficheros de datos de carácter personal que contienen información sobre solvencia patrimonial constituyen un caso representativo del tratamiento de los datos personales. Si bien estos ficheros demorosos se encuentran sometidos a determinadas reglas que operan en el momento de recoger la información, no siempre se cumplen de forma rigurosa, por lo que el ordenamiento jurídico se ha visto obligado a regular las consecuencias de su incumplimiento. Hoy vamos a conocer un poco más sobre los ficheros demorosos que nos trae nuestra abogada, Montserrat Pijoan. Y ya tenía yo ganas también de que estuviese aquí con nosotros para presentarnos un libro que yo tenía constancia de él desde hace bastante tiempo, desde que estábamos rodando la quinta temporada del programa Microclima, que ahora volvemos de nuevo a las andanzas y nos echamos al monte, como yo siempre cariñosamente digo, ¿no? Nos volveremos a echar al monte para ofrecerles las grabaciones ya de la sexta temporada de Microclima, que podrán verla en las pantallas de Radio Televisión Marbella, si todo va bien, a partir del mes de septiembre. Bueno, pues este libro es un archivo o un inventario prácticamente de algo tan espectacular y tan maravilloso como uno de los tantísimos tesoros que contiene nuestra Sierra Blanca. Este próximo jueves, a partir de las 8 de la tarde, en la Sala Azul del Palacio de Congresos de Marbella, se va a presentar el libro Cañada de las Encinas, las minas de Sierra Blanca, la Cañada de las Encinas, donde una de las más famosas minas que se ubican allí es la mina de Buenavista, con el horno de los tres amigos. Bien, pues ese es un libro escrito por Dolores Navarro, presidenta de la Asociación Mujeres en las Veredas, y del biólogo, mi amigo y mi tocayo, Jesús Duarte. Estos dos conocedores de nuestra sierra han llevado a cabo una intensa e inédita investigación de las numerosas construcciones mineras que existen en las laderas de nuestra montaña. Hoy hablaremos del libro, hoy presentaremos aquí el libro con una de sus autoras, Dolores Navarro. Y en nuestra sección de asesoramiento, nuestro asesor fiscal, Francisco Urbano, nos viene a hablar de algo también importante ahora relacionado con los últimos compases que tenemos de la agencia tributaria, de la declaración de Hacienda. Según los asesores fiscales, Hacienda ha intensificado en estos momentos de crisis que los administradores de las empresas en quiebra asuman las deudas con el fisco que no liquidaron antes de cerrar. Hoy hablaremos con Francisco Urbano sobre la responsabilidad fiscal de los administradores de sociedades. Y por último, entrando en la recta final de A Media Mañana, hoy tenemos la sección de Momento Cabra, otra de las participantes y otro de los miembros del colectivo Cabra, del colectivo cultural La Cabra. Hoy estará con nosotros un artista internacional residente en Marbella, nacida en Italia, con formación realizada
entre otros sitios, en el Instituto per le Arte del Il Restauro y la Academia de Bellas Artes en Florencia. O, por ejemplo, también ha impartido y ha tenido la oportunidad de estar en el CAC General Session del North Adams en Estados Unidos. Y completa su formación en grabado con diversos talleres realizados en diversas instituciones dedicadas al fomento de la gráfica, como el Centro Andaluz de Arte Seriado en Alcalá la Real, el Taller de Gravura de Málaga y el Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella. Hoy estará con nosotros la artista Liviana Leone. Bueno, y ya saben, todo eso sazonado con una banda sonora un tanto especial que elegimos con mucho cariño, con todo el esmero posible del mundo, y que siempre en esta semana, como estamos celebrando una pseudoferia, ¿verdad?, con algunos acontecimientos dedicados a la figura del santo patrón San Bernabé, pues estará dedicada íntegramente al sonido de feria, al sonido de las sevillanas. 8 de junio. Y se preguntarán, como siempre a estas alturas de programa, bueno, Jesús Jaén, ¿qué pasa hoy el 8 de junio? Pasan varias cosas, y sobre todo para la concienciación. Verán, hoy 8 de junio se celebra el Día Mundial de la Falsificación. Ojo a esto. Esta celebración, que tiene lugar cada 8 de junio desde 1988, es promovida por el Grupo Mundial de Lucha contra la Falsificación. El objetivo es dar a conocer a la población los perjuicios y peligros que ocasiona tanto la producción como la adquisición de productos falsificados. Perjuicios y peligros que se han agravado con la piratería a través de Internet. Datos escalofriantes. La producción y venta de falsificaciones, así como la piratería, se han disparado en los últimos años, generando unas pérdidas en nuestro país de más de 6.000 millones de euros. ¿Han escuchado bien? 6.000 millones de euros. Esta pérdida deriva en la destrucción de más de 53.000 puestos de trabajo. 53.000, que se dice pronto. Hoy se celebra el Día Mundial contra la Falsificación. Y hoy también es el Día Internacional de los Tumores Cerebrales. El 8 de junio se conmemora el Día Internacional de los Tumores Cerebrales con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población acerca de las causas, riesgos y tratamientos de los tumores cerebrales, así como brindar solidaridad a los pacientes y a sus familiares. La creación de esta efeméride en el año 2000 ha sido por iniciativa de la Asociación de Tumores Cerebrales de Alemania. Anualmente se diagnostican 7,5 casos de tumores cerebrales primarios por cada 100.000 personas en todo el mundo, representando el 2% de los casos de cáncer en adultos. Bueno, pues hoy se celebra también el Día Internacional de los Tumores Cerebrales, pero vamos a centrarnos un poco más en la concienciación de otro día mundial, en este 8 de junio. En los primeros compases del mes de junio, como saben, pues estamos dedicándole los días internacionales, días mundiales, a la dedicación, al esmero y a la información y concienciación de la población sobre el cuidado de la sostenibilidad, el medio ambiente, los entornos. Hoy, 8 de junio, le toca el turno al que quizás sea el gran desconocido de este país, de este planeta y de todo el mundo y del universo prácticamente. Yo siempre tengo y formulo una pregunta. ¿Cómo al planeta Tierra se le llama Tierra cuando el 70% del planeta es agua? ¿Por qué no se llamaría agua o Gaia? Pues se le llama planeta Tierra. Y hoy es el Día Mundial de los Océanos. El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, una fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para todas las especies, ya que representan el principal pulmón del planeta y son los responsables de generar gran parte del oxígeno del planeta. Además, el océano alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. La importancia de los océanos radica en que son la principal fuente de vida de todo lo que existe y se mueve sobre la Tierra. Sin embargo, a través de los años, el hombre, en su constante afán de avanzar hacia la búsqueda de nuevos desarrollos, ha provocado un gran daño a los mares y océanos. Cada año son miles las especies de plantas y animales que se extinguen debido a la gran cantidad de desperdicios y agentes contaminantes que son depositados en las aguas del mar, y aunque algunos gobiernos han tomado medidas para subsanar el problema,
las mismas no han sido suficientes para evitar la extinción de grandes ecosistemas marinos que mueren por estas causas. Los océanos representan el gran pulmón del mundo, eso ustedes no lo sabían, ¿eh? Genera la mayor cantidad de oxígeno, ¿eh?, del planeta. A pesar de la importancia de los océanos para la supervivencia del planeta, el hombre extrae del océano más de lo que puede soportar. El 90% de las poblaciones de grandes peces están mermadas y la mitad de los arrecifes de coral del mundo han sido destruidas. Es una situación insostenible que hay que solucionar. El lema de 2021 está en consonancia con el objetivo de desarrollo sostenible. O sea, el lema de este año es conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos. Cada año son miles las especies que mueren por la falta de conciencia del hombre, que por su ambición desmedida ha provocado un daño casi irreparable a los grandes ecosistemas y que han causado la extinción total de animales y de plantas. Ya lo ven, el Océano Azul, el Gran Azul, el mar patagónico chileno, entre otros. Hoy, 8 de junio, es el Día Mundial de los Océanos. Una de las personas que sí no quiero robarle mucho tiempo, vamos a hacerle aquí hoy en la sección muy rápida porque viene convaleciente y todavía está así, que solamente puede jugar medio tiempo del partido de fútbol, es Kika Pérez Solero. Bienvenida, Kika, ¿cómo estás? Pues muy bien, bueno, aquí, vengo de estar justamente un día, como dices tú, por un cambio de temperaturas, me quedé completamente afónica. Totalmente. Pero vamos, cuando mi marido encantado, porque no podía hablar. No, tu marido, a ver, loco. Que digo yo que cuando tú me llamaste la semana pasada, sí, y te escuché con esa voz de ultratumba, que parecía que era la locutora y la narradora de los cuentos de Edgar Allan Poe, de Tiempos de Miedo. Digo, ostras, Pedrín, digo, cuídate, relájate, estate tranquila, y además es importantísimo que solamente tenemos dos cuerdas vocales, sí, y hay que cuidarlas sí o sí. Hay que cuidarlas, está claro, es importantísimo. Es importantísimo, ¿eh? No. Yo me he quedado dos veces totalmente afónica. Sí, ¿no? Pero dos veces mi vida, pero sí es verdad que de repente quedarte sin voz, sí, sí, impresiona, ¿eh? Porque es que no tienes voz, que es que te quedas muda. Entonces, no, absolutamente. No es una broma. Claro, ahora comprendo yo muchas veces a personas que, desgraciadamente, pues no tienen la capacidad de poder hablar. Exacto. Y la verdad que es impotencia absoluta. Absoluta. Ahora entiendo también a muchos cantantes, ¿verdad?, que de repente se quedan, sí, sin, se quedan sin voz y que se han quedado sin voz, se quedan, claro, sin voz. Pero o sea, bueno, que bueno, eso es lo que hay, pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás? Pues yo muy bien. ¿Qué tal la semana? Pues fenomenal. Bien, ¿no? Tu marido tomando más Coca-Cola que nunca. Más que nunca, más que nunca. Nunca. Yo he dicho que ¿por qué no le dan un premio? Tengo que llamar a Coca-Cola para que le den un premio. El premio al más bebedor de Coca-Cola del mundo. Un día le voy a llamar también a tu marido, le voy a decir, oye, reduce un poquito la cantidad de Coca-Cola, que ya no estamos ni tenemos unas edades para tomar tantas Coca-Cola. Da igual, porque como es cero, ahora todo es como es cero. Sí, pero es Coca-Cola. Es igual. Pero, pero como no conocemos la fórmula mágica, claro, pues ya está. Claro, eso es el achaque que te da. Dice, no, pero como es cero, no hay ningún problema. En fin. Está clarísimo, bueno, así es. Tenemos dos spots publicitarios. Yo he querido centrarme hoy en uno muy particular porque, sí, a mí me parece uno de los spots más bonitos, sí, más elegantes, sí, más exquisitos y además más directo al corazón que se puede tener ahora mismo en cuanto a la concienciación, sí, a la dulzura y a la gran labor que está realizando la ONG Cruz Roja. Exacto. Yo creo que, mira, qué maravilla. También he elegido un poco el spot porque me parece que la Cruz Roja está haciendo un trabajo bárbaro. Sí, señor. Hay muchísimas ONGs que hacen lo mismo, pero te quiero decir que Cruz Roja quizá ha sido más visible todo lo que ha tenido que hacer en estos últimos tiempos y lo hemos visto muy de cerca todos los españoles a través de la televisión. Y en estos tiempos. Y corren, en, ¿no?, estos tiempos. Y bueno, y estamos viendo cómo cada vez necesitan más voluntarios, cada vez necesitan más ayudas, tanto económicas, porque al final están en todos los problemas más duros del país. Ahí está la Cruz Roja. Kika, ¿quieres que lo veamos? Sí, vamos a verlo y luego lo comentamos. Lo comentamos. Exacto. ¿Vale? Bueno, pues este es el spot Me Quedo Contigo de Grow para Cruz Roja. Esto es una delicia. Si me das a leer,
entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo. Ay, amor, me quedo contigo si me das a leer entre tú y ese cielo, donde libre el vuelo para ir a otro nido. Ay, amor, me quedo contigo. Sencillamente espectacular. Sí. Adelanto. Ahora me lo vas a contar con más detenimiento. Es un spot que se ha utilizado como banda sonora, una versión de Los Chunguitos que ha realizado uno de los grandes cantadores contemporáneos flamenco, como es Israel Fernández. Uh-huh. Pero es que además con una técnica muy particular que ahora nos vas a explicar cómo es. La técnica del slow motion, en técnica de cámara lenta. Cámara lenta. Pero recreando grandes obras pictóricas. Sí, es una maravilla porque son figuras un poco estilizadas, elegantes, pues que quieren recordarnos a un montón de obras pictóricas, como puede ser la piedra, la creación, todo lo que es espectacular. Son. Y entonces es muy bonito ver esos modelos, que están muy bien elegidos, el casting está muy bien hecho, y con esa voz de fondo y esa cámara tan slow, como decimos, lenta, donde solamente se oye esa voz de fondo y esas imágenes que yo creo que han impactado absolutamente a todo el mundo. Y además todos los medios de comunicación que se han hecho eco del spot, es una delicia, es un spot cuidado al máximo, la luz, como bien dices, el casting, los actores, todo. Totalmente, de todas formas, yo he querido ponerme en contacto con el creativo, pero estaba en una reunión porque le llamé hace ya unos días. Pero como acabas el festival, sabes que es la otra cosa que íbamos a hablar, pero que no sé si nos va a dar tiempo. Pues estaban bastante liados. Pero es un spot que ahora ya, bueno, dentro de la categoría, por ejemplo, del Sol, que es el festival que se ha hecho la semana pasada, este spot puede haber ganado algún premio, pero no es eso. Es que todo el mundo habla de Cruz Roja. Cruz Roja como marca, Cruz Roja como lo que está haciendo, Cruz Roja como ONG, donde realmente incluso están dando donativos empresas muy fuertes ahora mismo, y donde incluso comunidades autónomas están apoyando a Cruz Roja para demandar gente que en estos momentos ha sido necesaria. Sí, señor. O sea que yo creo que Cruz Roja, sin desdeñar para nada todo lo que hace Caritas, todo lo que hacen todas las otras comunidades ONGs, yo creo que, bueno, hay que ir haciendo reconocimientos a cada marca. Y yo creo que hoy es el reconocimiento a Cruz Roja. Sabes que, por ejemplo, en todas las Cruz Rojas, en la provincia de Málaga es una de las más activas, están constantemente en movimiento. Y precisamente la Cruz Roja que tenemos aquí en Marbella, junto con el Ayuntamiento de Marbella, también tuvimos la oportunidad de hablar con el responsable del centro para las personas sin hogar, sin techo, que rescatan Cruz Roja aquí en Marbella, que es Jacobo Wanich. Estuvimos hablando sobre la gran iniciativa que han tenido Cruz Roja, Ayuntamiento de Marbella, para la vacunación de personas sin hogar. Es una labor encomiable, yo me quito el sombrero. Desde luego. Y sobre todo, como bien dices, con esta campaña publicitaria, ahora mismo ya no es porque tenga premios, que sea un grandísimo spot, un rodaje espectacular todo, producción. No, es porque ya todo el mundo habla de Cruz Roja. No, y es una idea novedosa, te quiero decir que no se había utilizado hasta ahora esta especie, bueno, pues de como si dijéramos copia, imitación, en un formato de casting, como si fuera una especie de escena, de película, donde realmente esos personajes van imitando esos cuadros. Entonces es que, bueno, es todo novedoso. Y luego, lógicamente, está detrás Israel Fernández, que lógicamente es el cantador que ahora mismo está de moda y que, bueno, ya sabemos que Alborán y absolutamente Rosalí, todo el mundo quiere grabar con él. Entonces, bueno, pues lo tenemos ahí también. Que no sé si os habéis dado cuenta de que cada vez más, en cada spot, en cada marca, detrás hay una canción.
Cada vez más se está poniendo los jingles, los sonidos, como antiguamente, pero es que ahora ya va acompañado la campaña emocional siempre de una buena canción. Sí, señor. Una buena canción. Y sí, cada vez más. Cada vez más. Y, hombre, y te digo la verdad, la canción que han escogido es una de las mejores. Lógicamente. Pero vamos, en toda regla, en la discografía de Los Chunguitos. Totalmente. Me quedo contigo con ese alma, con esa... con ese sentimiento del sonido caño está roto. Está muy cantado, muy bien. Claro, está muy bien cantado. Claro, el típico sonido caño roto, ¿verdad? De Los Chunguitos, y ahí los tienen, ¿no? Y además con Israel Fernández. Totalmente, casi nada, ¿no? Sí. Me quedo contigo, es una preciosa. No, y luego Grow es una agencia independiente que, bueno, eso también tiene su mérito. O sea, que felicidades a la agencia y a los creativos. También, aparte de que, como bien decías tú, Kika, que se están utilizando ahora mucha banda sonora en cuanto a canciones muy, muy, muy sonadas, muy conocidas, también son muchos el realzar a grandes empresas independientes o grandes empresas noveles dentro de la publicidad. Por ejemplo, el caso de Grow, ¿no? Es que antiguamente los grandes creativos estaban todos en las multinacionales. ¿Y qué pasa? Que las grandes multinacionales, por ejemplo, hace 20 años o 15, si ya eras un creativo muy senior, te estoy hablando de gente de 50 años, pues tenías problemas si no eras ya un director general creativo. Y te ponían en la calle, cogiendo a todos los pipiolos otra vez de nuevo, ¿no? Trabajo más ingrato, ¿no? ¿Qué profesión más ingrata? Muy, muy, muy ingrata, porque es una profesión muy corta también, ¿eh? Claro. Pero yo veo que ahora quizá que yo luché mucho por ello en aquel momento cuando era cazatalentos, porque yo me iba a Londres y en Londres te presentaban gente, ya te he contado alguna vez, con Pajarita, pero de los directores creativos que venían con 60, 70 y los empleaban y estaban pagadísimos. Y en España eso, siempre hemos tenido ese problema con la edad. Sí, ese tabú, ¿no? De la edad. Exacto. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que todos los grandes, muchos grandes creativos se han independizado y se han montado ellos por su cuenta. Entonces, también todo eso, entre que eran freelance muchos y que en las crisis también salieron... pues la gente se ha montado y está haciendo cosas muy buenas. Muy interesantes, ¿eh? Sí, por ejemplo, el caso de Grow, con el ejemplo que acaban de hacer con el Me Quedo Contigo de Cruz Roja, ¿no? Sí, sí. Es un spot para verlo bastantes veces y no cansarse, porque cada vez se le saca más detalles. Como decimos muchas veces en esta sección de publicidad, ya los creativos, las agencias de publicidad están utilizando prácticamente las historias en cortometrajes. ¿Por qué? Porque la gente necesita ver eso, la gente necesita ver eso. Claro. Ya la gente no se traga, como si dijéramos un spot antiguo, de los que ni te dice nada, ni solo te habla del producto, y ya no interesa, es que la gente va muy rápida. Y bueno, de hecho, ya sabemos luego lo que hay en internet, ya veis los en cuanto estás en algún lado, tienes el spot que se te mete y es nada. Absolutamente. Segundos. Y además, tienes 45 segundos de spot. Y se pasan rapidísimo. No, totalmente. Pero ahora intentan ya hasta cortar. Es brutal, porque la gente joven no aguanta. No aguanta, sin duda alguna. Bueno, este es el Me Quedo Contigo, el gran spot publicitario de Grow para Cruz Roja. Exacto. Vamos con el otro, que ahora este sí que tiene también controversia. Ese tiene controversia. Controversia y sobre todo el... Este os voy a preguntar ya a vosotros. me vas a subir ahora, bueno, vamos a subir a la audiencia con estos spots. Sí, súbelo, porque es muy bonito también. Vamos a subirlo, pero a un cuadrilátero de ring, porque hay aquí dos marcas en concreto. Son dos marcas en batalla. Que están en batalla, ¿no? Venga, vamos con el siguiente. Este... es el spot del gazpacho al valle. Sí. ¿Lo han visto, verdad? Sí, con unas manos y tal. Pues miren, este es el spot de la controversia. PS21 es la agencia. Sí, señor. Y creativo José Antonio Villanca. Bueno, vale, vamos a oírlo. Y Agustín. El gazpacho al valle está buenísimo. Estas son algunas de las razones. El 98% de nuestras hortalizas son recogidas a mano, una a una. Esto es un homenaje a todas las manos de Alvalle. Gazpacho Alvalle, siempre a mano. Fíjate pues lo simple que es, ¿eh? Es muy simple, 20 segundos, gazpacho Alvalle, siempre a mano. Exacto, no, y en este spot tiene, bueno, si te conoces un poco la guerra de marketing que hay detrás, Alvalle compite completamente con una marca blanca de Hacendado, de gazpacho, señor. Que viene de García Carrión, que fue el que introdujo el primer gazpacho envasado. Envasado. Y bueno, todo eso tiene una tradición familiar larguísima, cada uno, el primero fue García Carrión y el otro fue en Jumilla, en Murcia, y los dos han competido hasta que uno de ellos fue comprado, cómo no, en los años 90 por la multinacional PepsiCo, americanos,
que querían un poco expandir lo que eran todos los zumos, y consideraron gazpacho zumo y ahí entró. Discúlpame, Kika, PepsiCo, para que lo entienda la gente, la marca de PepsiCola. Sí, PepsiCola. ¿Vale? PepsiCola, PepsiCo. Exacto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que allí se creó una guerra tremenda, porque lógicamente PepsiCo compró una gran marca con una gran inversión y con una gran fabricación. Pero ¿qué pasó? Que los de Murcia, lo que era Hacendado, al vender García Carrión a todo lo que eran esas cadenas de alimentación, pues se han llevado una cuota de mercado mucho más amplia que la de PepsiCo. PepsiCo tendrá en torno al 26 con algo, y el 60 y pico, 70 va a ser para García Carrión. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que aquí vemos una marca que invierte muchísimo, que tiene un gran nombre como marca, un gran nombre, que ahora acaba de hacer un nuevo packaging, que lo ha reinventado también, para intentar usar unas botellas reciclables 100%, pero nuestro querido García Carrión sigue, vendiendo en apps. A través de las grandes superficies, y claro, lógicamente vende mucho más volumen. Claro. Pero hay una verdadera guerra, batalla entre ellos, por el tema de dónde se fabrican. Unos se han ido a Almería, lógicamente a la huerta, como dicen. Murcia empezó en Jumilla, pero luego se trasladó. Y PepsiCo, coge un poco hortalizas de varias provincias y hace el gazpacho auténtico, auténtico, auténtico. Bueno. Claro. Como yo creo que debería de ser. No sé claro. Cómo lo hacéis vosotros, pero yo ya digo el tomate, el pimiento verde, la cebolla, el ajo, el aceite. A ver qué me falta. Pues escúchame, te digo una cosa, si echas un vistazo a tu alrededor, aquí podemos hacernos unos cuantos gazpachos con todo lo que tenemos aquí. Aquí es que yo en verano empiezo a hacer gazpacho y no paro. No, y además que es la época. Gazpacho, salmorejo, todo. Totalmente. Eso. Y eso es lo que han hecho, introducir nuevos salmorejos. Pero hay una batalla entre ellos muy fuerte y la gente lo habla mucho, ¿no? Porque hay un pack en Hacendado de doble, con un menor precio, y sin embargo al Valle, que tiene, como dicen, pues ellos venden mejor calidad, está un poco más caro. La guerra de los dos productos en el plan de marketing de cada marca, que es para seguirlo, porque Kika, ellos fíjate, ganan cuota de mercado cada uno, pero fíjate hasta qué punto tienen la guerra entre esas dos marcas, entre esas dos empresas, una que la adquiere y que la absorbe en la marca blanca de una gran superficie, y al Valle, que el propio presidente y consejero delegado de PepsiCo, Ramón Laguarta, se ha implicado tanto, que está promocionando el gazpacho al Valle en Estados Unidos. Escúchale. Hoy vienen los amigos a comer a casa y les voy a preparar un plato que me encanta. Un plato de la cocina mediterránea. El gazpacho. El gazpacho. O sea, es el propio presidente consejero delegado de PepsiCo, Ramón Laguarta. Totalmente. Es que la están vendiendo en Estados Unidos. Es que la venden en Estados Unidos. Y ahora explica los ingredientes del gazpacho. ¿Ves? El gazpacho está hecho de tomate, pimiento, pepino y cebolla frescos, cuidadosamente mezclados con aceite de oliva virgen extra, vinagre, zumo de limón, ajo y sal. Oye, me lo han metido varios ingredientes que yo no meto. Los americanos son los americanos, ¿no? Oye, no, es que también querían venderlo, PepsiCo quería venderlo en Francia, y en Francia se lleva muchísimo la sopa de tomate, se llevan un montón de sopas frías, y entonces, querían meterlo como... Lógicamente, algún gusto nuevo le habrán cambiado para que al francés le guste. Efectivamente, lo han metido como sopa de tomate en Estados Unidos. Porque le dicen a la gente, el gazpacho... ¿Qué es eso? Claro. No, pues mira, esto es tomato soup. Ah, pues vale, pues mira, me lo tomo. Bueno, pues esa es la guerra que tienen ellos dos y que habrá que seguirla. Pero bueno, que a mí me ha parecido que lo que ahora también se está haciendo, que es la conclusión a la que ha llegado un poco el Festival de San Sebastián, de San Sebastián, de ahora es en Madrid. Primero fue en San Sebastián, luego Bilbao, luego Madrid, en el Circo Price, y ha sido la semana pasada, lo que quieren llegar a decir es que cada vez la publicidad está hablando más de las necesidades de la sociedad y avanzando más con los problemas de la sociedad, y está empleando las marcas un poco para precisamente eso, salvaguardar. Aquí está defendiendo en el fondo lo que es la agricultura española. Claro. Entonces,
Cada marca va a ir defendiendo un poco lo suyo y se va a ir adaptando, como Cruz Roja, por ejemplo, en este caso, cuando se ha necesitado gente y se ha adaptado. Desde luego. Y yo creo que la publicidad está cambiando hacia ese sentido, que es a ir andando con la sociedad junto a los problemas que la sociedad va necesitando en cada minuto. Desde luego que sí. Pues son dos campañas bien diferenciadas, la magistral de Cruz Roja por Grove y esa guerra que tienen ahora mismo con dos marcas de gazpacho, tanto Alvalle como la de García Carrión, en cuanto a la adquisición de marca blanca en una de las grandes superficies que todo el mundo la conocemos. No hace falta decirlo, porque además no nos pagan para decirlo, ¿verdad? No, fíjate, tú deben estar encantados. No, ya te digo. Ya te digo. La verdad es que sí. Nos quedan pocos minutos. Nada, explica, ¿qué tenemos? Solamente vamos a decir, porque a ver si lo puedo ampliar la semana que viene, porque se necesita más tiempo para hablar de lo que ha sido el resultado del Festival del Sol. Sí. Pero en principio vamos a decir, bueno, pues que el premio, que lo tiene que mirar la gente, es de una agencia americana, se llama David, y vamos a, es, a lo mejor lo habéis visto, pero al ser adaptación internacional, pues yo no las suelo traer porque intento defender más la publicidad nacional, pero es Burger King y es igual que lo que hemos dicho, qué es lo que está ocurriendo con la marca y con el producto, que se ha atacado mucho que lleve aditivos, que lleve poco producto natural y qué ha hecho con una campaña bárbara, la verdad, colocar una hamburguesa, se supone que tiene productos naturales, y ha ido dejando día tras día, ha ido mostrando con la cámara cómo salía el moho, cómo se iba marchitando y cómo salía el moho. Y esa campaña es la que ha ganado el premio Platinum, que es el premio más importante del festival. O sea, esa es la campaña que ha ganado el Platinum. Sí. Entonces, con Burger King. Imagínate. Pues es una campaña, verdad, que los creativos dicen que es arriesgada y... Es brutal, porque además... Muy arriesgada. Muy arriesgada y sobre todo un poco desagradable. Sí, sí, claro. No, no, un poco por desagradable, eso, por porque dicen, estás viendo que ha gustado cómo a unos mucho y a otros poco. Claro, cómo se está pudriendo un alimento. Y claro, pero en esa lectura te está diciendo que no tiene aditivos... químicos, ya. Que si los tuviera no se podría. Claro, no se ha deteriorado tanto. No, entonces bueno, eso es una de ellas. Bueno, nuestra Lola también ha tenido un gran premio, sí, o sea, ¿no? que bueno, y también alguna de las campañas que hemos hablado aquí, de Campo Frío, la de Me Quedo en la Vida, o Defiende la Vida, no me acuerdo. ¿Te acuerdas que iba Enrique con el señor, con la muerte por el campo? Enrique San Francisco, sí, Enrique San Francisco, qué fantástico. Bueno, pues a esa le han dado algún premio también, y bueno, te digo que hay muchísimos premios. España ha sido de los países con más premios, y seguido por América, por los americanos, y luego Perú, Colombia, pero España ha dejado el listón altísimo esta vez. Lógicamente eran 2 años de festival, porque eran el año de la pandemia y este año. Y se ha notado que se ha subido mucho el nivel, según dicen todos los creativos, se ha subido muchísimo el nivel y se ha apostado por creatividad, innovación y luego campañas muy emocionales por el momento en el que estaba viviendo el país, ¿no? Desde luego, y te digo otra cosa, que es que somos muy buenos en publicidad aquí en España. No, somos buenísimos. Somos es que muy siempre buenos, hemos sido muy buenos. Buenísimo. Fíjate, los argentinos han quedado muy por detrás de nosotros cuando hace 20 o 25 años pues nos quitaban muchos premios. Totalmente. Pero ahora ya es al revés. Pues a ver qué consiguen, porque esta de Cruz Roja es la campaña 2021. Esa es la 21, vamos, pero a ver tiene anteriores muy buenas de todos los sorteos. Pues seguro que la próxima edición de los premios Sol se van a realizar y se va a llevar algún galardón, porque realmente el año que viene, es que exquisita. No, exquisita, campaña, muy buena, elegante. Muy buena. Y además que un concepto muy nuevo también, ¿no? O sea que se están viendo cosas dignas de mención, la verdad. Desde luego que sí. O sea que están innovando mucho. Como siempre, Kika Pérez Solero nos trae exquisiteces en formato de campañas publicitarias. Y ahora sí te voy a dejar, porque ya el aire te está afectando bastante. Me lo vas a agradecer. Yo lo siento por vosotros. Ya, pero tú ya estarás pensando en tu interior, me estás diciendo, a ver si este me deja ya, que quiero hacer la compra y me voy ya. ¿Verdad? No, porque me quedo con muchas ganas. Ya hablaremos del tema del festival, sí, porque el festival es muy importante y hay que hablar de las campañas y qué campañas han sido las más
las ganadoras de entra... Bueno, el premio al anunciante, como muchas veces, ha sido para Audi. Para Audi, claro. Sí, el mejor anunciante. Y bueno, pues esos son los tres principales. De todas formas, el próximo martes lo que sí vamos a hacer es elegir algunos de los spots sí, más premiados y los sacamos. De mayor galardón y los sacamos. Exacto, eso haremos. Kika, recupérate del todo, por favor. Vale, yo creo que ya voy mucho mejor, o sea que mantendré un poco la voz en calma sí, estos por días. Favor, cuídate y que pases una muy buena semana. El próximo martes nos oímos de nuevo, ¿te parece? Fenomenal. Y cuidaros mucho los dos. Sí, no te preocupes, estamos ya abrigaditos, no hay ningún problema. Kika Pérez Solero, gracias. Un abrazo y pasar buena semana. Un abrazo.